Santo Evangelio, jueves 8 de octubre de 2015. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. San Lucas, capítulo 11, versículos del 5 al 13. Y les dijo: Suponed que uno de vosotros tiene un amigo, que acuda a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje a mi casa y no tengo qué darle. Y que él le responde desde dentro: No me molestes, la puerta está cerrada, y yo y mis hijos acostados, no puedo levantarme a dártelos. Yo os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos para que deje de molestarle, se levantará y le dará todo lo que necesite. Pues bien, yo os digo: Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide un pez, le dará en lugar de un pez una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros que sois malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23.